Esta noche tiene lugar la presentación de las Reinas de Mazaleón. Todo está preparado. Solo quedan que pasen las protagonistas. Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas lo primero? Berta. Berta, ¿tu primer apellido? Martí. Berta Martí. Bueno, este día especial, ¿no? Cuéntame tú un poquito cómo lo acoges, cómo lo estás viviendo. Pues muy nerviosa, porque es la primera vez que hacemos esto. Y bien, contenta. ¿Desde cuándo sabes que vas a ser la reina? Somos todas las de la edad. ¿Las de la quinta o cómo? Sí, sí, las de la edad. ¿Quién te acompaña, por cierto? Óscar. ¿Novio, tu pariente, amigo. Bueno, oye, pues muchísimas gracias, y enhorabuena. Gracias. Pasamos con la siguiente reina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas lo primero? Irene Blasco. Irene Blasco. No, igual, ¿no? Supongo que muy ilusionada con este día o sí, ¿cómo lo estás viviendo? Dime tú. Pues con nervios, pero muy bien. Sí. Igual, ¿no? Como ella, sois las de la quinta las que participáis. Sí. Es una cosa que... ¿Qué esperáis con ilusión? Sí, cuando justo empieza el año. Sí, estamos preparando todo el decorado de la calle durante mucho tiempo y lo esperamos con ilusión. Pasamos con tu compañera que está por aquí. Muy buenas. Hola. ¿Y cómo te llamas? Paola. Paola, ¿tu primer apellido? Pellicer. Pellicer. ¿Nerviosa antes de subir al escenario? No, ahora ya no. Bueno, ya habéis hecho un poco de pasacalles, ¿no? Sí. ¿Cómo han sido los preparativos para llegar al día de hoy durante todo el año? Pues, bueno, tampoco hemos estado todo el año haciéndolos. Han sido los últimos meses un poco intensos y ya. Y hoy se han montado y ya está. Bueno, toda la familia aquí esperando para verte subir, ¿no? Sí. Bueno, pasamos con tu compañera. Muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Ariadna. Ariadna. ¿Y tu apellido? Pellicer. ¿Sois hermanas o algo de eso? Gemelas. Gemelas. Es que os parecéis mucho, mucho. ¿También estás tan poco nerviosa como ella? Sí. ¿Sí? Bueno, os han tranquilizado en casa, ¿no? Sí. Los preparativos, el vestido y tal, eso, porque tengo entendido que ser reina es bastante caro, ¿no? No sé sí, cómo lo ves tú. Pues un poco. O sea, muchos vestidos, muchos zapatos. Eso. De todos los actos que tenéis por delante aquí en fiestas, hoy habéis tenido el chupinazo, ¿cuál es el que esperas con más ilusión, aparte de este, claro está? Pues, no sé, el fútbol o no sé. El fútbol. Bueno, este año tenéis equipo, ¿no? Aquí en Mazaleón. Sí. ¿Algún conocido que participe en el equipo? Mi hermano. Tu hermano mismamente. Sí. Pues oye, ya lo veréis jugar entonces. Muchísimas gracias, ¿eh? Y vamos con la última de la que va a ser coronada este año, ¿no? Tengo entendido que vais a ser cinco. Cinco. Bueno, ¿cómo te llamas lo primero? María. María, ¿y tu primer apellido? Monclús. Monclús. ¿Qué tal? Esos nervios, te veo tranquila, ¿no? Bueno, sí. Bueno, eso va por dentro, dicen. ¿O, un poco nerviosa, sí, pero... Bueno, ya queda poquito para que subáis. Cuando lleguéis y veáis allí a todo el pueblo, ¿mejorarán los nervios o irán a peor? Pues no lo sé, aún no he subido. Ahora lo verás, ¿no? Ahora lo veremos, ahora. Bueno, te veo con el abanico, ¿muy acalorada o mucho, como... mucho. Bueno, oye, pues enhorabuena a todas, muchísimas gracias y que vaya muy bien la noche, ¿eh? Gracias. Después de conocer a las reinas de Mazaleón, vamos a tener el honor de hablar también con el primer edil, que es Mariano San Nicolás. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vive Mazaleón un día como hoy, de arranque de sus fiestas? Pues ya ves, la gente lo busca con mucha felicidad y es el mejor día casi de fiestas. Pues de hecho, ya habéis tenido chupinazo, ahora coronaciones, no se puede pedir más. Hombre, claro, empezamos remojando a la gente para que estén bien lavados y después pues las chicas van elegantes a hacer la presentación de las reinas. Y más o menos es el día más acogedor de todos. De hecho, tenemos el recinto casi lleno, ¿no?, para ver esta coronación. Sí, normalmente este día es el día que más gente acumula de todas las fiestas. Hoy y mañana a la hora de misa. Oye, pues oye, no le vamos a entretener más, que esto empieza y les dejamos con este acto de imposición de bandas. Muy buenas noches. Venga, buenas noches a vosotros. Venga, hasta luego, un feliz día. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to
wrong because of you, babe. I lose control when you look at me like this. There's something in your eyes that is seen tonight. I'm not a child anymore. Love has opened the door to a new exciting life. It's all written down in your lifeline. It's written down inside your heart. Just have a dream to find our love, the place where we can hide away. You and I, we're just made to love each other now, forever and a day. Something in your eyes that is seen tonight. I'm so curious for more, just like never before in my innocent life. It's all written down in your lifeline. Yeah, it's written down inside your heart. You. Thank you.